Saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. Atlético de San Luis contra Tijuana. La tira lejos de su campo. Convendría ser más rápidos al ir hacia adelante. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Sanabria. Oportunidad de contraataque. Joe Corona. Sí, justo lo que estaban buscando. La mete por ahí. Pase al segundo palo. ¡Metió el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! De San Luis, convertido en el minuto 9. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Un contraataque fantástico. Consiguieron la ventaja temprano en el partido, justo como querían. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. ¡Qué bien la detectó! Reynoso. No, no vas a pasar, le dicen. ¡Atención con esta! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Atención, tiene tiempo y espacio de sobra! La defensa terminó imponiéndose, pero fue todo un reto, sin lugar a dudas. Eso fue inevitable por donde lo veas. Es imposible lograr algo si tratas de pasar por ahí. Atlético de San Luis se siente cómodo con el balón y con una ventaja. ¡Impactó! Quedó de frente a la portería. Nos dan otra muestra de lo bueno que son al contraataque. Aunque no logran definir, sin embargo, vemos que su dinámica es sumamente clara. Y no entró por una tajada de las más elásticas. Pensó que iba a superar al portero, ¿no? Qué bien lo hizo. Está bien colocado. Joe Corona. Klimovic. La envió lejos, pero sin lograr nada. No irán más lejos. Topan con pared. González. Y va para adelante. Es una muy buena oportunidad para contraatacar. No podrán ir más lejos. González. Busca a su delantero. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Se la dio a su compañero. Pega un centro. Debes jugar más rápido en transiciones como esta. Y arranca la contra. La mueve a su derecha. Es por abajo. ¡Cañonazo! A ver si para la próxima acá no tuvo suerte. Tenían muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego ofensivo!
Atlético de San Luis anotó en los primeros instantes. 1-0 el marcador. Consigue el pase. La pone. ¡Impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué está pasando? ¡Se están haciendo el harakiri! ¿Cómo estarán maldiciendo después de haber encajado un gol de esta forma? Por accidente o no, anotaron un gol. Sales Lamoich. Pelota a la derecha. Esto es ¡impresionante disparo! Resuelve sin mayor complicación. Klimovic. ¡Ojo con esta! ¡Puedo creer! Ese fue un remate sensacional. Y en cuestión de minutos anotan una vez más. Una pegada brutal. Dudo que alguna vez la haya pegado así de fuerte. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol, pero no pudo hacer nada ya que venía a máxima velocidad. Parece que tienen el control total, si no es que absoluto, llevan 3-0. Y todo parece inclinarse cada vez más a su favor. Los goles siguen subiendo al marcador. Excelente control de la pelota. Grandiosa pelota. Se va a molestar bastante consigo mismo por no haberla concluido. El juego cambia de banda a banda. Atlético de San Luis consigue el doblete con rapidez y... Reynoso. González. Rodrigo Durado. Hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Se van a jugar. Eso es estar alerta. Joe Corona. Y la pasó donde no había nadie. El balón va hacia adelante. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. El contraste en la suerte no podría ser mucho más marcado. Todas las sonrisas en un equipo que hizo brillar sus cualidades. Pero al otro lado, no es nada menos que un abatimiento total. Señor Martinoli, no tengo miedo a reconocer. La verdad es que no me lo esperaba. Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado. Pero por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. Atlético de San Luis se ha puesto en una posición aparentemente irrefutable. 45 minutos llenos de acción que los tienen con una ventaja de 3 goles. Retomamos las acciones del partido. Hicieron una jugada en corto. ¡Ojo que puede venir el gol! ¡Le pegó directo! ¡Impactó el balón! Fue una gran oportunidad de frente al arco. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Rodrigo Durado. Milagrosamente le llega directo el balón.
Se mueve bastante rápido. Blanco. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. La alternativa ahora pasa para ellos. Pase filtrado. Recibe el balón, atención. Y el disparo. Pase cruzado. Chávez merece la mayor parte del crédito por ello. El centro fue perfecto. Este arroz ya se coció. El partido parece asegurado. ¡Qué buen balón! Busca opciones. ¿Quién se desmarca? ¡Fierrazo descomunal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y vuelven a anotar, cómo no! Sinceramente que tiren la toalla, no hay chance de hacer nada. Buena estrategia con el balón y no olvidemos al jugador que está siempre dispuesto a correr detrás de él. Desbarató esa defensa a la perfección. Parece que juegan adultos contra niños. La cantidad de espectadores de este partido fue de 70.900. Leo Bonatini. No tiene tiempo ni para pensar en el balón. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. Un pase sin ton y son, muy malo. Mira hacia adelante. Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. Reynoso. Sirve un buen pase. ¡Dispara! ¡Le quedó el remate! No logró bajar lo suficiente. No era fácil de controlar la pelota, al final lo logró hacer y en el momento más sencillo la mandó a cualquier parte. Se va a realizar un cambio. Bien, es momento de que saquemos la primera ronda de convocados del banquillo. Esto podría indicar que el equipo se está preparando para contraatacar. Después de todo, es ese tipo de jugador. Klimovic. Vega. Y ya la recuperaron. Parece una jugada de peligro. Atlético San Luis sigue conteniendo las amenazas, pero habrá que sacar provecho de la situación. Se lanzan con todo en la contra. Klimovic. Atención que está en zona peligrosa. ¡Metió el disparo! Salen de contragolpe. Zúñiga. Pase al fondo. Cuidado, que esta es muy buena. Castañeda. Zúñiga. Está bien ubicado, sabe que tiene. ¡Disparo! La oportunidad era interesante, pero seguimos igual. Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso. Y eso los vuelve peligrosísimos. Se está realizando un cambio. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Reynoso. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. ¡Salsdamunch! ¡Qué bárbaro! ¡Una gran salvada de Corona! Forcejea y recupera el balón. Buena oportunidad para la contra.
No, no va a llegar esa bola. Reynoso. Y va para adelante. Bien jugado, bien anticipado. Sales Lamonche. Un buen pase y esta podría ser la buena. Pase al hueco. Y no va a llegar. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Se la consiguió arrancar de los pies. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Recibe el pase en zona de peligro. ¡Ojo que puede disparar! Chávez. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Balón para Leo Bonatini. Eso fue sin duda deficiente. ¡Klimowicz! Último chance de conseguir la cereza en el pastel que tanto quiere. ¡Le pega! 3 minutos al tiempo reglamentario. Joe Corona. ¿Cuántos van a ser? Ah, sí, ya vi. Son 3 minutos. Envío profundo a la carrera. Reynoso. Y suena el silbato, el partido ha terminado. Una actuación deslumbrante, espectacular, animada. Los jugadores clave brillando cuando lo necesitaban, cuando querían. Y eso solo podía significar un resultado así. Klimowicz. Se vuelve el elegido del partido y no me sorprende para nada. Eso es lo que los aficionados quieren ver. Un juego con pasión, entradas feroces y sobre todo muchos tiros a gol. No estamos decepcionados, al revés, nos damos felices. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Un gran anfitrión, Cristian.